estamos aquí en la comunidad del Peñón con un compañero que fue objeto de la muestra de estudio para la realización del trabajo científico. Entonces lo vamos a entrevistar para corroborar las preguntas que le habíamos hecho en la entrevista previa al trabajo. Entonces yo quisiera comenzar preguntándote a ti si es verdad que tú consumes drogas. Sí consumo, y empecé a los 13 años. Una edad bastante corta, ¿no? Dime, ¿tú no has pensado un día salirte de ese mundo de las drogas? Claro que sí. ¿Y qué es lo que no te permite a ti salirte de ese mundo de las drogas? De la banda. ¿Estás metido en una banda? Sí, en una pandilla. ¿Y es difícil salirte de esa pandilla? ¿Por qué? Porque es difícil alejarte de ese medio. Pues no tengo apoyo de mi familia, de la comunidad. Te falta apoyo de la comunidad. ¿Tú piensas que si de verdad tu familia te apoya, que si la comunidad te apoya, tú pudieras salir de ese mundo? De repente sí. ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Tú piensas mucho en tu familia? Claro que sí. Y dime, ¿qué tú haces para sostener a tu familia? Bueno, me quita esto. Me rebujo con él. Sigue, sí. Bueno, ¿no te parece que ese peligro que tú expones de que dejar a tu familia sola, no te parece que si algún día te atrapan, o los de la otra banda, o los del mismo gobierno, qué sé yo, no perdería tu familia, el miembro importante que es el padre? No, vale. Es mi mundo. ¿Tú has ido alguna vez a un centro de rehabilitación, a alguno de estos sitios que dan apoyo para salir de ese mundo? ¿Te has acercado a él? No he ido, pero quisiera ir. Quiero una ayuda para ir. Bueno, me parece que hemos contrastado una cosa con la otra y de verdad, de esa forma conocemos la realidad, ¿no? Y nosotros te agradecemos que tú te hayas prestado para apoyarnos a nosotros en este trabajo y de verdad que nosotros vamos a enfatizar mucho, mucho y a cambiar la sociedad para que no pase lo que está pasando con personas como tal. De todo lo que nosotros habíamos hecho, que yo, me quería disculpar porque nosotros hablamos de objeto de estudio y de muestra y todo lo demás, pero eso es una parte que nosotros conocemos y que lo hemos tratado de esa forma, no queríamos hacerlo sentir mal. Solamente quería decirle que nosotros estamos trabajando en las comunidades como desde el comienzo. Como futuros médicos tenemos la esperanza de cambiar la sociedad, tenemos la esperanza de que todo esto cambie desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, que es un problema que tú el cual presenta, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista psicológico, de lo que piensa la persona, cómo se siente, cómo piensa y cómo se desenvuelve en la sociedad. Y entonces yo quisiera saber, ¿cómo te has sentido tú? Pero hermano, me siento bien por su visita, le agradezco, que sigan estudiando. Yo sí lo veo a ustedes caminando por ahí, me quisiera preguntarle quién son ustedes, qué es lo que hacían ustedes. Los felicito, que echen bolas, ¿verdad? Más nada que decir. Claro, solamente quisiéramos decirte que si hay esperanza, nosotros estamos luchando y sacrificamos muchas cosas, pero es por eso, para que la sociedad cambie y cambie para bien.